nik azalduko dut mehatxua nola gertatu den eta gero irakurriko dut bidali digutena, eskutitz bat iritsi zen Baztango udaletxera, eskutitz hori udalari zuzendua edo udalaren izenean Elizondoko alkateari eta hori ikusita salaketa jarri ginun joan den ostiralean eta Elizondoko komisaldegian salaketa jarri ginun. Orduan irakurriko dut ikusteko zein izan den jaso dugun mehatxua. Orduan eskutitzaren izenburua Agrupación de Nacionalistas Navarros jartzen du eta erraten duena hauxe da. Tras una reunión mantenida el 15/7/2013, se ha acordado lo siguiente. Se acusa a la alcaldesa del Baztán y al alcalde de Elizondo, puntos suspensivos, primero, de no cumplir la ley de banderas en el ayuntamiento del cual son los máximos responsables. Segundo, de permitir que se aprovechen las fiestas que se celebren en los pueblos del Baztán para hacer reivindicaciones políticas y colgar banderines con banderas que nada tienen en común con la comunidad foral de Navarra. En esta reunión, los responsables citados y por unanimidad han sido condenados a muerte. Para que esta condena no se lleve a efecto, deberán cumplir lo siguiente. Con fecha 20 de julio de 2013 y a partir de este día, la bandera española ondeará en el Ayuntamiento de Elizondo, cumpliendo la ley de banderas, obligatorio en todo el territorio nacional. No lo hará la Ikurriña en el mismo ni en ningún otro tipo, ni en ningún otro lugar público. Para esta misma fecha deben estar retirados de la vía pública todos los banderines que aparecen seguidamente. Ahí aparece la Ikurriña y la banderola Euskal Presoa, que Euskal Herria. Si no se cumplen estos dos requisitos, tengan la seguridad de que se cumplirá la condena. Esta carta está fechada el 16 de julio del 2013. Las amenazas contra EH Bildu y sus cargos electos se han ido multiplicando. Amenazas de ministros, amenazas de jueces y ahora también amenazas de estos nuevos requetés, por llamarlos de alguna manera. Amenazas de ilegalización y ahora también amenazas de muerte, como en este caso, por el mero hecho de permitir o apoyar actos en defensa de los derechos de los y las presas políticas vascas en las fiestas de los pueblos, o defender la utilización de símbolos propios de Euskal Herria, como es la Ikurriña. La sociedad ya está harta, harta de este tipo de interferencias, harta de ultimátums. La defensa de los derechos humanos civiles y políticos de los y las presas es una reivindicación absolutamente democrática que deberían hacer suya todos los partidos políticos. Es hora de acabar con amenazas hacia una amplia representación de la sociedad. Es hora de terminar con estas dinámicas propias de tiempos pasados y avanzar en el camino hacia la paz y la convivencia. Porque estas amenazas, tanto políticas como judiciales o incluso de muerte, no van solo dirigidas contra las y los ediles de Bildu o EH Bildu, sino contra los cientos de personas que en cada pueblo han votado por nuestro proyecto político, por el proyecto soberanista y de izquierdas que defiende EH Bildu. Emplazamos a UPN, al Partido Popular y al Partido Socialista a denunciar y rechazar estas amenazas de muerte. Estos partidos preparan rápidamente declaraciones institucionales para criminalizar la disidencia política y social que se expresa de manera pacífica. Pues aquí queremos verlos, porque el respeto a los derechos humanos y civiles exige que sean sin exclusiones y sin excepciones, y mucho menos con mezquinos intereses y discriminaciones en función de ideas o intereses. Estos hechos, comportamientos que nos retrotraen a los años del franquismo, dejan patente la incapacidad de esta derecha rancia de aceptar las reglas de juego democráticas y de convivir en un escenario de paz, impidiendo a toda costa la normalización política que la sociedad exige. Intentan
perpetuar la imposición política a base de amenazas de todo tipo o de la utilización de las leyes a su antojo. Mientras amplios sectores de la sociedad seguimos dando pasos en el camino de construcción de la paz y la normalización política, hay quienes parecen estar buscando el bloqueo y la confrontación. Sin embargo, nosotros, no pondremos ni tendremos ninguna duda en nuestro proyecto. Queremos avanzar hacia otro modelo social y político. Queremos profundizar en la normalización política y en el proceso de resolución del conflicto político que sufre Euskal Herria. Queremos que todos los proyectos políticos puedan ser defendidos y confrontados democráticamente. La apuesta de los cargos institucionales de EH Bildu es clara. Y por encima de todas estas amenazas que estamos sufriendo, nosotros no vamos a cejar en nuestro trabajo. Seguiremos adelante. Eskerrik asko.